Si observamos hacia el oeste, por donde se puso el sol, entre el oeste y el norte, notaremos, por ejemplo, Venus, que es un planeta que está terminando de caer tras el horizonte siguiendo al sol, diferentes estrellas como Sirio, Procyon, Pollux, Betelgeuse, Las Tres Marías y Rigel, que juntos, esos últimos, forman la constelación de Orión en las cuales las tres Marías son el cinturón de Orión, tan conocido y mencionado en varias películas que seguramente habrás visto. Todo eso lo verás en la zona por la que se puso el sol. Si giramos hacia el sur, hacia la izquierda, entre el oeste y el sur, Veremos estrellas como Achernar. Y un poco más arriba y a la izquierda, casi prácticamente hacia el sur, veremos la Cruz del Sur y debajo de ella la estrella doble Alpha Centauri y Adar. Esa es la Cruz del Sur, ese es Adar y Alpha Centauri. Alpha Centauri en realidad es una estrella doble. Allá arriba está Canopus, bajo Canopus está Achernar. Y un poco más abajo de Achernar es donde aparecerá, hacia la derecha, hacia el oeste, la estación espacial. Veamos entonces cómo será este movimiento, que comenzará más o menos a las 19.56, es decir, 4 minutos antes de las 8 de la noche. Saldrá desde Achernar, pasará sobre la Cruz del Sur y se seguirá moviendo hacia el este, por donde sale el sol en la mañana. Desapareciendo antes de llegar al horizonte porque dejará de darle la luz del sol, que es la que necesita para que podamos verla cuando se refleje en sus paneles y estructuras. Iniciamos entonces el movimiento de la estación, lo aceleramos un poco para que no se demore tanto el video y vamos observando cómo sube en el cielo, pasa por el sur, pasa sobre la cruz del sur y se sigue moviendo hacia el este por el sur pasando por Espica y antes de llegar a Arturo, a las 8 y un minuto, de pronto dejó de darle la luz del sol. Veamos entonces, regresemos un poco y veamos ese momento. Porque así de rápidamente es como desaparecerá. Le da la luz del sol y ya no le da la luz del sol. Espero lo hayan disfrutado. Y vean el, también la pasada que ocurrirá el día siguiente, el domingo 10, con un video que también les ayudará a encontrarla. Nos vemos.